ustedes una vez más, bienvenidos a Magazine del Valle con el patrocinio de Calzado Rómulo. La gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Dilian Francisca Toro, nos informa sobre los diálogos que se vienen sosteniendo en La Felidia con los diferentes grupos indígenas que se encuentran realizando la Minga Pacífica. Veamos. Bueno, yo he venido trabajando con los indígenas desde hace mucho, desde que comencé. Teníamos unos compromisos, un plan de desarrollo que se ha venido cumpliendo. Y el compromiso que hicimos en todas estas reuniones que hemos hecho es que va a ser pacífica, va a ser una concentración, están en concentración no solamente del Valle, sino también de 5 departamentos más. Ellos han estado pacíficamente ahí concentrados y bueno, ellos requieren que yo vaya y voy a ir a conversar con ellos, voy a hablar con ellos porque realmente tenemos que continuar en la tónica de que sea pacífico. El diálogo social se debe hacer, es la única forma de solucionar los problemas, sin bloqueos, sin hacer este tipo de acciones violentas. Aquí lo más importante es que haya voluntad, la voluntad la hay. Hay voluntad del gobierno nacional para dialogar, hay voluntad, pues hasta ahora había voluntad de ellos también de dialogar, pero que las vías de hecho no afecten al resto de la comunidad. Eso es lo que estamos trabajando con los indígenas en La Delfina y esperamos que continuemos así. Pero mire, el gobierno ha estado abierto al diálogo y lo primero que hubo fue una mesa que inclusive salió después de una reunión que hizo el presidente con los gobernadores, que hubiese una mesa de diálogo allí en Santander. Ahora, que el presidente venga, el presidente va a venir, pero si no hay vías de hecho. Y eso es lo que tienen que entender los indígenas. Y nosotros ahí en La Delfina esperamos, si Dios quiere, que no haya ningún problema. Yo he estado muy en contacto con ellos. Ayer estuve el viceministro del Interior, yo hablé con ellos, les dije que vinieran. Ellos están interesados en seguir dialogando. Y fíjense que lo están haciendo pacíficamente y todos estamos yendo allá. Yo estoy yendo, están yendo los viceministros, si tienen que ir los ministros, vamos a conseguir que vayan los ministros. Y no está, están pacíficamente concentrados en La Delfina. ¿Cree usted que hay voluntad por parte de las comunidades indígenas asentadas en el sector de La Delfina de que no van a bloquear ninguna vía, especialmente la vía al mar? Yo creo que sí. Inicialmente hay una buena disposición de que sea pacífica. Y pues precisamente por eso creemos que si contenemos el diálogo, pues ellos van a estar tranquilos. El presidente de la Organización de Indígenas de Colombia, Higinio Obispo González, nos habla sobre los diálogos que se vienen sosteniendo en Felidia para poder darle un buen final a este enfrentamiento contra el gobierno nacional que tiene afectado varios sectores del país. No, trascendental, porque lo que mañana se haga, Dios mediante, es la posibilidad, por una parte, de apoyar a distensionar lo que pueda estar sucediendo en el Cauca. Pero igual, entiéndase que acá es la situación máxima de la Minga Nacional y por ende aquí hay muchas regiones ubicadas ya en la movilización pacífica y van a seguir llegando otros y las distintas comisiones de las otras movilizaciones en el país. He allí entonces la gran importancia realmente de que la instancia máxima del gobierno esté para instalar mañana la mesa nacional. ¿Por qué consideran ustedes que el Valle puede ser ese punto de partida? Aquí yo debo decir que la gobernadora ha hecho un papel fundamental para generar esas posibilidades y su papel realmente ha sido importante en esta instancia de la movilización nacional y sobre todo inicialmente el Cauca. Finalmente, algunos enunciados para lo que sería ese avance en los diálogos de puntos. Bueno, ya hay una agenda acordada en este caso de este capítulo Buenaventura o Delfina. Y sobre eso mañana también ya organizaremos mucho mejor la mecánica de la ruta del diálogo y concertación. Mauricio Gaitán, coordinador urbano de gestión del medio ambiente del Ministerio, estuvo en Santiago de Cali. Él nos cuenta cómo se viene trabajando desde el gobierno nacional para mejorar la calidad del medio ambiente en todo el país. Veamos. Okay. El gobierno ha priorizado el tema de calidad del aire, retomando acciones que venían desde el COMPES de calidad del aire y se han enfatizado en el Plan Nacional de Desarrollo. En este momento el Plan Nacional de Desarrollo cuenta con un grupo de acciones que pretenden fortalecer y mejorar la calidad del aire en el territorio nacional. Entre las acciones se enfoca el tema de renovación del parque automotor y el control a la informalidad que existe, tanto de fuentes móviles como de fuentes fijas. ¿Qué deja el informe entregado por la directora del DANMA en Santiago de Cali con respecto a la calidad de nuestro aire?
Santiago de Cali es una de las ciudades ejemplo a nivel nacional. Tenemos niveles de contaminación que están por concentraciones inferiores a las que se registran en otras ciudades, pero hay que recordar que tenemos un estándar, una nueva meta para el 2030, y esto supone un reto para la ciudad. Adicionalmente, es importante pensar en cómo nosotros nos vamos proyectando hacia el futuro, teniendo en cuenta el crecimiento de la población, el crecimiento del parque automotor y de las industrias. ¿El Ministerio del Medio Ambiente qué está haciendo con aquellas ciudades que están demasiado contaminadas? Al igual que hoy aquí en Santiago de Cali, estamos haciendo mesas regionales donde nos hemos sentado a revisar cuáles son los efectos que han tenido la meteorología en estos temas de calidad del aire, cuáles son las acciones que se han tomado y qué resultados han tenido, y hemos integrado todo esto en la política nacional. Estamos generando instrumentos desde nivel nacional, como actualizaciones de normas, temas de apoyo a instrumentos económicos que permitan también favorecer la gestión en la calidad del aire. Finalmente, la renovación del parque automotor es esencial, ¿no? Esencial, tenemos vehículos de más de 20 años y como gobierno le estamos apostando a poder ir cambiando esos vehículos por tecnologías más limpias, como vehículos eléctricos que son cero emisiones en ruta y que generan un gran beneficio, que celebramos en este momento el avance que tiene Cali con esta propuesta de una licitación de vehículos eléctricos. La directora del DAMA, Claudia María Buitrago, nos informa sobre las actividades que se vienen adelantando desde esta dependencia para la conservación de la calidad del aire en Santiago de Cali. Una muy importante es que ya diseñamos, formulamos y adoptamos el programa de aire limpio para Cali. Ese programa de aire limpio nos pone retos, no solo como administración municipal, sino a todos los actores de la ciudad, el sector productivo, el sector académico y la ciudadanía en general. Eso es muy importante. Por otro lado, hemos estado promocionando el transporte sostenible. Bicicleta, hemos entregado biciparqueaderos, hemos hecho mucha promoción y hemos entregado también kits a más de 2.000 usuarios de bicicleta. Hemos trabajado en control a fuentes móviles con Secretaría de Movilidad, hemos hecho muchísimos controles en vía, se han sancionado vehículos, casi 500 vehículos fueron sancionados el año pasado. Y en general estamos trabajando con toda la administración, porque toda la administración tiene que ver con el tema ambiental y particularmente con calidad del aire. Entonces, las noticias que estábamos dando acá sobre el ingreso de 100 buses eléctricos que se van a entregar por una licitación para concesión, van a ingresar también 26 vehículos eléctricos por parte de los operadores, van a ingresar 21 vehículos a gas, se va a redensificar la ciudad. Y eso va a implicar menos desplazamientos de la gente, toda la infraestructura que está haciendo la administración Armitage, se van a entregar más de 200 kilómetros de infraestructura para la bicicleta, hemos entregado biciparqueaderos, nosotros como DAGMA entregamos 7 el año pasado, hemos entregado 2 en lo que va corrido de este año, estamos promocionando el vehículo compartido, sobre todo en el sur de la ciudad, con todo el sector educativo, colegios y universidades. Me imagino que muy satisfechos ustedes por lo que manifiestan los representantes del medio ambiente, y es que son ejemplo a nivel nacional. Pues sí, nosotros tenemos que sentirnos contentos porque tenemos una buena calidad del aire. No nos hemos visto abocados a lo que está pasando en Bogotá, en Medellín e incluso en Bucaramanga. Nosotros tenemos unos buenos niveles de calidad del aire, pero eso no quiere decir que nos echemos a dormir. Tenemos que estar alertas y todos somos corresponsables de mantener controlado una buena calidad del aire. Directora, en la reunión se habló de un aplicativo que permite a los ciudadanos ingresar a mirar cada una de las estaciones de calidad del aire en tiempo real. Esa es una de las noticias positivas que tenemos para el día de hoy. Hoy estamos lanzando ese aplicativo, por favor ingresen a la página de la alcaldía, entren al banner de DAGMA y ahí van a ver un link. Piquen ese link y ustedes van a poder mirar cómo está la calidad del aire en su comuna. Si usted vive en la comuna 2, si vive en la comuna 4, en la comuna 8, que es en donde tenemos más fuentes fijas, o si usted vive en la comuna 22, que es en donde tenemos mayores niveles de material particulado por los vehículos, ingrese y ahí usted podrá ver cómo se está comportando la calidad del aire en tiempo real en su casa.
Directora, usted en su informe manifestó que hay unos puntos críticos, o un punto crítico, que es el de la Universidad del Valle. ¿Qué hacer para mejorar esta situación? Pero no es crítico, no es un punto crítico, sino que es un punto en el que se ha venido incrementando en el tiempo el material particulado, que es ese polvillo pequeñito que nosotros respiramos en una exposición en tiempo prolongado. Entonces, lo que vemos es que, por ejemplo, nosotros tenemos una estación en Universidad del Valle y esa estación está muy cerca del trancón que tenemos en la Paso Ancho con 100. Ahí es donde tenemos el peor trancón de la ciudad y eso hace que se disparen un poco los niveles de material particulado, en especial en el momento entre las 6 y las 10 de la mañana, que es cuando tenemos el pico vehicular. ¿Por qué no se da en la tarde que volvemos a tener un pico vehicular? Porque por la tarde tenemos viento. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. Filmaciones MV. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales, bautizos, matrimonios, cumpleaños, primeras comuniones. Teléfono 433-2210, Filmaciones MV, todo en filmaciones. Richard Rivera, concejal de Santiago de Cali, nos habla sobre el proyecto de políticas públicas para la población afro de Santiago de Cali y nos hace un análisis del panorama político del Partido Conservador. Muchas gracias, Genover. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de Magazine del Valle. Muy complacido de estar aquí. Efectivamente, estamos discutiendo en la Comisión del Plan el proyecto de Acuerdo 096, por medio del cual se define una política pública afrodescendiente y de raza negra para los caleños. Estamos en la discusión. Hay una serie de elementos importantes que habían que poner sobre unas líneas oficiales y casi que institucionales que enmarcaran y que no estuvieran tan dispersas frente a lo afrodescendiente en Santiago de Cali, toda vez de que Cali tiene una población superior al 60% de raza negra, y pues hoy vemos que esta política pública va a servir mucho para marcar los lineamientos que ella encarna. ¿Qué objetivo tiene este proyecto? Bueno, básicamente ponerle el orden, lo que se invierte en materia de vivienda, lo que se invierte en materia de salud, lo que se invierte en materia de educación, lo que se invierte en materia de cultura, en emprendimiento, en economía para las comunidades afro. Reitero, nosotros tenemos una población mayúscula en porcentualmente de comunidades y de raza negra, y pues ello conlleva a una participación en los diferentes sectores que anteriormente he mencionado, y esos sectores vienen reclamando esa participación ante el gobierno municipal. Me parece que en buena hora llega esta política pública para ponerle el sello a esos recursos que son invertidos en Santiago de Cali. ¿Cómo es el panorama político? Bueno, en el tema político rondando, mucha especulación frente al tema de alcaldía, de consejos y esta nueva dinámica que nos enmarca en el Partido Conservador, trabajando en el proceso de consolidar la unidad del partido. Soy una de las personas que ha venido promoviendo el tema de la participación de cada uno de los frentes que conformamos o que constituimos el Partido Conservador, y es el llamado que aprovecho a través de este medio, y si usted me lo permite, de decirle a cada uno de los miembros activos de los movimientos y de las fuerzas que componen el Partido Conservador
que unidos hacemos mucho más. Eso es fundamental. No es el frente del uno, no es el frente del otro, no es quién tiene más. A mí me parece que es llamar a la concordia, llamar a la sensatez que se requiere para salir adelante, unificar criterio, definir un tema de listas para presentarlas en el próximo 27 de octubre, unas listas sólidas, contundentes, así como se ha demostrado. Tenemos los amigos, tenemos las personas, tenemos los actores fundamentales, de modo que el llamado es a que tengamos la mayor sensatez posible para que concertemos. De acuerdo a sus palabras, usted llama al consenso a todos los miembros del Partido Conservador, no solamente algunos frentes, sino todo, en general todo el Partido Conservador. Todos debemos de participar. Y hay que aprovechar algo, Enver, hay que aprovechar algo. Y es que ha llegado mucho joven. Vemos las juventudes y las nuevas generaciones del Partido Conservador haciendo un trabajo muy bonito, formidable. Ellos están reclamando la unidad del partido. Y bueno, y si nosotros que venimos actuando en el partido hace mucho rato y no atendemos este llamado que están haciendo las nuevas generaciones del partido, pues estamos caminando sobre el sentido completamente contrario. El llamado es a todos los dirigentes, a los que llevan mayor tiempo en el partido, a las personas que tienen la mayor tradición en el partido, que de manera sensata logremos concertar, logremos un consenso y marquemos la unidad para el próximo proceso electoral. ¿Qué concepto usted con respecto a que un ala del Partido Conservador, más concretamente Fuerza Social, está buscando que sus candidatos también tengan la bendición de Centro Democrático? Bueno, la verdad son formas y maneras cada uno de actuar. Yo no me veo en esa condición, simplemente quiero dejarlo para que el dirigente de la Fuerza Social, el máximo dirigente de la Fuerza Social, que ha sido uno de los jefes de nuestro Partido Conservador, pues mire, analice con detalle. Mientras él está, quizás, u otras personas están pensando en eso, aquí hay otras personas que se fueron del partido y están regresando. Y eso ha motivado mucho. Yo hoy veo a otras personas que militaron en el Partido Conservador, pero que también estuvieron en otros partidos, que hoy están buscando el aval para ser candidatos al Consejo de Santiago de Cali, el aval para ser candidatos a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. Yo, mientras eso está sucediendo allá en esas huestes, hay otros que están pensando en llegar. De modo que es la sensatez que yo estoy reclamando, que todos pensemos de manera sensata por el partido, de manera unificada en el partido. Los grandes líderes y los grandes próceres del conservatismo le han entregado a esta ciudad y a este departamento un desarrollo en lo social, en infraestructura, un desarrollo en la educación, ¿ya? Yo quiero ver a estas personas que enarbolan las banderas del Partido Conservador, que han enarbolado las banderas del Partido Conservador, que han tenido los grandes honores, las grandes dignidades que la democracia los ha premiado, del Partido Conservador los ha premiado con estos importantes cargos, para que pensemos sabiamente en que el partido unido llega mucho más lejos. ¿Coraje cuándo y cómo define sus diferentes candidatos? Bueno, nosotros ya se han tomado decisiones por parte de las directivas. El honor me lo ha conferido todos los amigos, me han conferido el honor de que los pueda volver a representar en el Consejo de Santiago de Cali. Hoy yo gozo de tener esa digna representación. Quieren que una vez más los volvamos a representar. Aquí estoy enteramente dispuesto a poderlo representar. Qué bueno que sea de manera unida y conjunta. Y por supuesto se definió el tema de tener la fórmula de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, que es el doctor Juan Pablo López, una persona que se ha destacado por su trabajo, por su lealtad, por su disciplina, por su seriedad, pero sobre todo por su arraigo que tiene con la organización. Ha venido haciendo un trabajo ya en todos los municipios, en las comunas, y creo que no ha sido ajeno a su aceptación.
creo que ha habido buen recaudo, buen recibo de él. Y nosotros como fórmula vamos a liderar los procesos del próximo 27 de octubre. Pero además vamos a elegir ediles, no solamente en Cali, sino en Buenaventura, en Palmira, en Cartago, en Tuluá, en Florida, en unas ciudades. Y apuntándole también en esta nueva dinámica a tener unas representaciones en alcaldías. Tenemos unos municipios, 4 o 5 municipios donde tenemos personas que están aspirando a ser alcaldes de esas municipalidades y muy seguramente van a salir elegidos con la bendición de Dios y la aceptación de los electores en cada una de esas poblaciones. ¿Quedaría pendiente a quién apoyar para la gobernación y a quién apoyar para la alcaldía de Santiago de Cali? Sí, porque estamos definiendo a través de consenso o a través de la dinámica que dispongan, que logremos ponernos de acuerdo, es si se va a definir el candidato. Yo soy concejal del Partido Conservador, yo por ahora no puedo tomar una iniciativa de ir a respaldar un proceso, pero sí hay que mirar con mucha sensatez la política del Valle y la política en Santiago de Cali, sí hay que mirarla, si estamos en la capacidad o no estamos en la capacidad de elegir gobernador o gobernadora, si estamos o no en la capacidad de elegir alcalde o alcaldesa de Cali. Eso hay que mirarlo con sensatez y con números aterrizados, porque aquí no nos podemos poner a especular, a soñar y a decir el aval es mío y simplemente pararnos en la cabeza y decir no, es que el aval es mío y remacharnos allí. No, el partido hay que mirarlo desde otra visión, desde otra óptica, verlo mucho más grande. Mucho más grande, pensar en algo macro. De las grandes crisis vienen las oportunidades. Hoy el partido vive una crisis, tenemos la oportunidad de salir adelante, pero escuchando a los jóvenes, escuchando a las mujeres, escuchando a los afro, escuchando a los indígenas, escuchando a todos los sectores de la sociedad caleña y vallecaucana. Yo creo que así lo podemos lograr. Obtusamente, de manera cerrada, no vamos a poder avanzar. Jacobo Nader, precandidato a la alcaldía de Santiago de Cali por el Partido Conservador, nos cuenta lo que representa el respaldo de Fuerza Social en sus aspiraciones políticas. Precandidato para la colectividad Partido Conservador, Fuerza Social, pero en realidad para Cali, porque un alcalde no es de un partido, un alcalde es para toda su población. Representa pues una oportunidad muy grande para poder transformar Cali, para mejorarla, teniendo en cuenta que en Cali tenemos absolutamente todo lo que requerimos para ser la primera ciudad en Colombia. Y a eso es a lo que le apostamos, con una responsabilidad muy grande que tenemos, con las cosas bien como las hemos hecho desde el Consejo de Cali, para trabajar fuertemente por nuestra ciudad. ¿La candidatura en firme quedaría definida más o menos en el mes de abril? Yo creería, depende ya de la entrega de los avales a nivel nacional que están pensando, pero creería que para el mes de abril posiblemente ya estén los avales. ¿En su proyecto político cuáles serían los temas a liderar desde Santiago de Cali? Bueno, en mi proyecto político para la Alcaldía de Cali, del trabajo que se han hecho durante estos 3 años como concejal, he identificado diferentes aspectos. El primero, la parte de seguridad. Hay que trabajarle mucho a la seguridad de Cali para mejorarla y desde ahí se desprenden muchos otros temas. Se desprende la mejora en nuestro turismo, en nuestro desarrollo económico, en el deporte, en la tranquilidad de la gente, en la inversión internacional, en absolutamente todo. El segundo tema álgido después de la seguridad es la movilidad. La movilidad es un tema que a todos los caleños nos agobia y por lo cual hay que trabajar mucho. Por eso los invito a que entren a mis redes sociales semanalmente. Hago una propuesta diferente en diferentes temas, en diferentes aspectos. Me pueden buscar en Facebook como Jacobo Nader o en Instagram como Jacobo Cali. Ahí semanalmente subimos una de las propuestas enfocadas a los diferentes temas. El tercer aspecto para tocar es el desarrollo económico de la ciudad, que tiene que ver con la empleabilidad, con el factor salarial, con el factor de poder desarrollar la ciudad económicamente viable para tener unos mejores ingresos en la población y tener una mejor calidad de vida en los caleños. Y el cuarto aspecto al cual también le trabajaremos muy duro es al aspecto de medio ambiente.
El medio ambiente tiene que ver no solo con los árboles, con los animales, sino también con la calidad del aire, que en Bogotá están teniendo bastantes problemas, con la calidad del agua y con muchos aspectos más que tiene que ver también con la fauna, con la flora y nuestros animales y nuestras especies. Esos son como los cuatro pilares que nosotros tocaremos, que no dejaremos de lado obviamente muchos otros aspectos como la educación, el deporte. Para todos ellos tenemos propuestas, pero los fundamentales son esos. Magazine del Valle estuvo en la ciudad de Buga, conociendo el panorama político de este municipio para las elecciones del mes de octubre. Julián Rojas, precandidato a la alcaldía, nos cuenta sobre la coalición Unidos por Buga, que viene tomando cada día fuerza. Veamos. Bueno, un saludo para toda la coalición ciudadana Unidos por Buga, una coalición que hemos conformado de manera multilateral con representantes de diferentes sectores de la ciudadanía. Teníamos a Álvaro Cabrera, precandidato a la alcaldía, presidente del Comité de Ganaderos, Jaime Aragón, precandidato a la alcaldía del Partido Maíz, Camilo Cervera, un precandidato a la alcaldía cívico, proveniente del sector financiero, es gerente de bancos, un tipo con una prestancia y un reconocimiento ciudadano, y Agobardo Arias, precandidato del Partido Conservador, médico muy reconocido en la ciudad. Aunado a estos personajes, una serie de organizaciones sociales, cívicas y líderes que ven en Unidos por Buga una alternativa ciudadana para construir una ciudad que gire en torno al ciudadano y su bienestar, que potencialice los mercados y fomente el desarrollo en Guadalajara, Buga, partiendo de la optimización de la prestación de los servicios del Estado. ¿Eso significa que ustedes van por firmas? Sí, actualmente adelanto el proceso de firma a través del colectivo Buga de la Gente. Unidos por Buga entra a respaldar este proceso, un proceso que busca empoderar al ciudadano en la esfera electoral a la par de los partidos. A mí alguien me preguntaba si este proceso era en contra de los partidos, yo le dije, de ninguna manera, es un proceso a favor de los ciudadanos. E hice la invitación a todos los sectores políticos, sociales, movimientos y partidos reconocidos a que nos acompañen en la construcción de ciudad. Y efectivamente, estamos trazando una agenda política porque vamos a tener un acompañamiento alrededor de las firmas de varios sectores políticos representados en Guadalajara de Buga. Voy a invitar al doctor Álvaro Cabrera, que también hace parte de este grupo. Doctor, bienvenido a esta información, ¿cómo le va? Muy bien a todos los oyentes de este programa. Cuéntanos, ¿por qué decide acompañar esta candidatura? Nosotros venimos en una construcción de confianza, llevamos más de 6 meses reuniéndonos, formando este equipo, y esto es más que cederle las banderas a Julián, es que va a representar todo el pensamiento del grupo Unidos por Buga. Es un grupo que buscamos recuperar la confianza en las instituciones en Buga, que trabajamos por la ciudad, que nuestro común denominador es el bienestar para toda la comunidad. ¿Cuántas firmas ratifican esta candidatura? Bueno, tenemos la meta de recolectar 25.000 firmas para ponerle la rúbrica y la voluntad ciudadana a este proceso. Quiero contarle de manera muy grata que tan solo 3 semanas de haber iniciado el proceso de recolección de firmas, ya hemos superado la barrera de más del 50% de la meta. Eso nos anima y nos confirma que este proyecto está generando confianza y simpatía en el ciudadano, que hemos escogido el camino correcto de la despolarización política y entregándole el protagonismo nuevamente al ciudadano. Y vamos a trabajar incansablemente con todos mis coequiperos y los sectores que nos acompañan para construir una Buga de la Gente Unidos por Buga. Esta invitación la hago extensiva para aquellas personas, movimientos y colectivos que se quieran sumar a esta identidad de ciudad que queremos forjar. ¿Cuál es la problemática más grave que tiene en la actualidad el municipio? Bueno, las problemáticas más neurálgicas que tiene Guadalajara de Buga tienen que ver con la empleabilidad y el fomento al desarrollo, con el estado de las vías, la infraestructura y la movilidad, con la seguridad y la empleabilidad, como ya lo mencionábamos. Tenemos una agenda clara de trabajar sobre ejes estratégicos que nos permitan tener el emprendimiento como motor para el desarrollo, partiendo de la potencialización de los sectores y mercados fuertes de la región, el turismo, el desarrollo logístico, el desarrollo agropecuario. Esos mercados tenemos que activarlos porque tenemos más de 3 millones de turistas que nos visitan, más de 814 kilómetros cuadrados de zona rural que tenemos que devolverle al campesino para que haya una nueva ruralidad más productiva y más social. Y un tema logístico que nos ubica estratégicamente en una región del país clave para el transporte de mercancías, la conectividad con el primer puerto al Pacífico, y estas bondades tienen que verse reflejadas en el bienestar de los ciudadanos y en la generación de oportunidades. Julián, muy amable, muchas gracias, estaremos acompañándolo en esta candidatura y esperamos que complete esas 25.000 firmas, ya por la mitad más uno.
Bueno, muchísimas gracias y lo invitamos a acompañarlo. Y no solo eso, estamos seguros que vamos a tener el acompañamiento ciudadano y el acompañamiento de muchos partidos y sectores políticos que se ven identificados con esta propuesta ciudadana. Doctor Álvaro Cabrera, muy amable. No, a usted y la invitación a todos es que nos acompañen en Unidos por Buga. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños. Primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. En un acto simbólico, cuatro precandidatos a la alcaldía de Santiago de Cali le dieron cristiana sepultura al canibalismo. Michel Maya nos amplía el tema. Junto con Alexander Durán, el médico Alexander Durán, con el líder social Racha Rupí, con el exsecretario de Bienestar Luis Alfredo Gómez, todos cuatro precandidatos a la alcaldía de Cali, llegamos a la conclusión, y es que el gran problema de Cali es la desunión, el gran problema de Cali es que entre nosotros no nos apoyamos. Lo que se conoce o se dice en la calle como caleño come caleño, eso se llama canibalismo. Y por eso hemos decidido ponerle fin con un acto simbólico, dándole sagrada sepultura al canibalismo para que nazca el calipanismo. La propuesta es que seamos panas, que hagamos como una recuperación de los valores de la caleñidad, donde entre todos podamos tener un propósito común. Somos candidatos a la alcaldía, todos competimos, pero podemos competir de una forma donde nos ponemos de acuerdo en algo fundamental. Dice Cali necesita un propósito común, Cali necesita la fraternidad y eso se llama calipanismo. ¿Su campaña hasta qué punto cree usted que va a llegar? Bueno, nos hemos destacado en nuestra historia política por siempre ir hasta el final. Nuestras candidaturas no son candidaturas para negociar, nuestro objetivo no es un pedazo de la burocracia. Quienes lo quieren así es legítimo, pero nosotros creemos que hacemos política para transformar la sociedad. En ese sentido tenemos una idea, una propuesta que venimos agenciando, representamos algo en la ciudad y creemos que Cali merece un nuevo liderazgo. Esperamos ir hasta el final, recoger las 50.000 firmas en nuestro movimiento, el Grupo Significativo Ciudadano Cali para Todos, y estamos en ese ejercicio. Creo que esto apenas comienza, estamos a 7 meses de las elecciones, todavía pueden pasar muchas cosas, y lo que las encuestas demuestran es que estamos en un muy buen momento para que surja una nueva opción política en Cali. ¿Cómo va ese ejercicio de la recolección de firmas? Pues la verdad apenas estamos comenzando, llevamos 2 semanas en campaña abierta. Hasta ahora hemos recibido mucho cariño de la gente, aceptación, estamos caminando la calle. Apenas vamos a comenzar el trabajo grande en los barrios y en las comunas. Esta va a ser una campaña muy distinta a las demás, en términos que esta no es una campaña adinerada ni de grandes industriales o de grandes personajes que tienen dinero de los juegos de azar o tienen el apoyo de la alcaldía o de otras fuentes. Esta es una campaña ciudadana de un caleño como usted, de un caleño del común, que cree que podemos llegar a la alcaldía y transformar las cosas. ¿Está distanciado del Partido Verde? Con mucho dolor tuve que salir del partido Alianza Verde, el partido entró en una profunda crisis de coherencia, el partido simboliza transparencia, coherencia, la lucha contra la corrupción, y hoy está liderado por personas cuestionadas. En ese sentido preferimos hacernos a un lado y comenzar un nuevo proceso cívico ciudadano que es Cali para Todos. Usted ya tiene una experiencia como candidato a la alcaldía de Santiago de Cali, ¿qué puede recoger de esa experiencia para traerla a esta nueva campaña? Muchísimo, el paso por el Consejo de Cali fue una escuela maravillosa, fue como hacer un doctorado en Cali.
Durante 4 años conocimos la ciudad a fondo, la estudiamos, su presupuesto municipal, qué pasa, cómo se toman las decisiones. El Consejo es una gran escuela y con esa escuela creo que tenemos un panorama de lo que necesita Cali. Cali tiene unos problemas urgentes y unos de fondo, unos importantes. Necesitamos soluciones concretas en materia de seguridad, de movilidad, de servicios públicos, de educación, de medio ambiente. Pero también tenemos que pensar en las soluciones de largo plazo, garantizar el agua para los próximos 100 años de Cali, garantizar que Cali tenga un metro ligero. Pero hoy, en lo inmediato, necesitamos declarar la guerra a la criminalidad y a la violencia. Necesitamos hoy solucionar los problemas de movilidad que tenemos. Y en eso es que vamos a enfocar esta campaña. Usted es un hombre muy estudioso. ¿Cómo analiza el panorama político con respecto a los candidatos que se hablan en las encuestas son los más fuertes? Bueno, hoy tenemos algo muy interesante, tenemos más de 16 candidaturas a la alcaldía. Yo creo que eso muestra una democracia caleña cambiando. No estamos en el momento de antes, donde habían dos grupos que definían y ya. Creo que los que hoy puntean, van punteando, pero todavía falta mucho. Hace un año, quien punteaba en las elecciones presidenciales no quedó ni siquiera de cuarto. El que entregó más de 5 millones de firmas no quedó ni siquiera de tercero. Esto lo digo básicamente porque nada está escrito. Estoy convencido que Cali está requiriendo un nuevo liderazgo a gritos. Y creo que ahí todos estos candidatos nuevos tenemos una gran oportunidad para llenar ese vacío y garantizarle a Cali que la ilusión, que la posibilidad de una Cali distinta sea real. Alexander Durán, que ya recogió más de 35 mil firmas para buscar ser el alcalde de Santiago de Cali, nos habla de este acto simbólico. Bueno, yo pienso que es un acto que representa el sepultar esa figura que tanto daño le hace a Cali, que es el calibalismo, y el renacer de una nueva figura que es el calipanismo. Es unas formas mínimas de comportamiento y de propósitos, no solamente en el tema político, sino una invitación a la ciudadanía a apoyar a ese vecino, apoyarnos entre familiares, para mirar cómo construimos sobre lo construido y cómo nos ayudamos entre todos. Interesante, ¿no? 4 personas con un mismo objetivo, alcaldía de Santiago de Cali, pero también se colocan en acuerdo para definir un tema. Sí, esto es importante y estamos pensando en el gobierno. Tradicionalmente en las campañas se promueve la desunión y luego en el gobierno se está pidiendo la unidad. Hoy lo que estamos diciendo es, hombre, desde campaña, independiente de la crítica, independiente del debate que tendrá que existir, estamos pensando en el gobierno. No puedes en una campaña desunir para después en el gobierno estar pensando en la unidad. Entonces, ese es el llamado y yo pienso que esa es la tarea que estamos haciendo. Me decía fuera de micrófono que ya prácticamente va a cumplir el número de firmas que necesita para que su candidatura sea oficial. Sí, muy complacidos con la ciudadanía, la verdad. Hemos recogido cerca de 46 mil firmas a hoy, 46.535 para ser exactos. Se necesitan 50 mil, estamos a 3.500 y todavía nos queda un tiempo prudencial para que la registraduría nos dé el aval como candidatos. Pensamos nosotros que este es un espaldarazo de la ciudadanía, ese trabajo previo que hemos hecho, todo lo nuestro es voluntariado. Y en ese sentido esto tiene mucha más significancia. Cada persona ha recibido el mensaje, la gente conoce nuestro propósito, entonces en buena hora para la campaña y bueno, decirle a la ciudadanía que no les vamos a quedar mal. Y esta recolección de firmas también afirma y acaba con unas especulaciones, que usted es el candidato del actual alcalde de Santiago de Cali. No, yo no soy el candidato de la administración, con don Mauri las más buenas relaciones. Mucho respeto y colegaje, y yo espero hacer mi trabajo como todo en la vida. Yo donde me meto en un proyecto es hacer lo mejor que pueda y en esas estoy. O sea, yo espero que sea mi trabajo el que sea esa carta de presentación para los caleños y el que nos lleve a ocupar el primer cargo de ciudad. Esa recolección de firmas también le da la libertad para que lleguen miembros de otras campañas que no tengan candidato a la alcaldía de Cali a sumarse a su propósito, que es la alcaldía de Santiago de Cali. Exacto. Eso, cuando se es candidato de un partido, se queda supeditado a las reglas y normas de un partido. Aquí simplemente basta con la intención, con la identificación de propósitos, y aquí estaremos con mucha gente porque también lo tenemos claro que solos no podremos llegar a la alcaldía. Entonces, en ese sentido, vamos a abrir esa puerta a aquellas personas que estén interesadas en apoyar un proceso ciudadano.
Luis Alfredo Gómez es otro precandidato por el Partido Conservador a la Alcaldía de Santiago de Cali. Él también estuvo en el acto simbólico dándole cristiana sepultura al calibalismo. Bueno, un saludo para Magazine del Valle. El día de hoy, cuatro precandidatos a la Alcaldía de Santiago de Cali hemos declarado la muerte del caleño come caleño, de lo que conocemos popularmente como el calibalismo. Queremos que desde el día de hoy nos volvamos panas, que seamos calipanistas, que los caleños aprendamos que unidos, solidariamente, podemos construir una Cali que piense en grande, que le dejemos a las nuevas generaciones, no pensando en las próximas elecciones, sino pensando en el desarrollo de los próximos 20, 40 y 60 años de la ciudad, lo más importante, y es un sentimiento de solidaridad que permita reconocernos como vecinos, como hermanos, como amigos, y nos permita sacar a Cali del letargo de liderazgo que hemos tenido los últimos años. ¿Fue fácil o fue difícil los cuatro que tienen el mismo objetivo ponerse de acuerdo para hablar de este tema? Digamos que nos reconocemos hace más de 20 años en los diferentes sectores que cada uno ha venido liderando, desde el sector social, político, desde el tema de salud, desde bienestar social, entre todos, y coincidimos en un pacto por lo fundamental, y es el amor por Cali y proscribir toda forma de caleño toma, come caleño, de proscribir y eliminar de nuestro lenguaje la posibilidad que estas elecciones se conviertan en un campo de batalla y nos dividan nuevamente entre izquierda y derecha, entre buenos y malos. Pasó el año pasado que la gente en las familias terminaba peleando por este tema. Entonces, las elecciones tienen que unir en torno a propósitos comunes de ciudad. Y así como hoy en Bogotá se discute el metro de Bogotá que ya está cofinanciado por la nación, nosotros aquí tenemos que unirnos para exigirle a la nación que nos financie el metro de Cali, que nos ayude a sacar adelante el mío, que podamos como vallecaucanos terminar la carretera Buenaventura. Llevamos 20 años en esto y la división es lo que ha aprovechado las élites de la capital y otros sectores para no apostarle directamente a todos los proyectos que Valle del Cauca tiene. ¿Cómo va a hacer para convencer al Partido Conservador para que sea usted el escogido? Bueno, en este momento hay cuatro precandidatos a la alcaldía por el Partido Conservador, todos excelentes personas, reconozco en el liderazgo de mis compañeros eso. Lo primero, le propuse al Directorio Nacional y Municipal Conservador que hagamos un foro por localidad. ¿Cuántas localidades? 5, en las 5 proyectadas que tiene el borrador que ha presentado la administración municipal. 2, que hagamos un debate público donde todo el mundo pueda ir, no llevando gente cada candidato, sino donde sea abierto al público, transmitido por televisión, redes sociales, y que la gente se forme una opinión. Y después una encuesta. Creo que lo más sincero en lo que se puede hacer en el 2019 es que la gente elija quién debe ser el candidato, y confío en Dios que así será, que podré tener el aval y poder salir a sumar para poder llegar a la alcaldía de Santiago de Cali. El precandidato a la alcaldía de Santiago de Cali, Ray Serrupí, nos cuenta qué es el calipanismo. Veamos. Hoy nació el calipanismo. Acabamos de enterrar con Michel Maya, con Luis Alfredo Gómez, con Alex Durán y este servidor, Charrupi Rupi, como dice la canción, acabamos de enterrar el mal de todos los males que nos tiene atrasados, que no permite que esta ciudad avance. Eso de los que nos quejamos todos, usted allá en su casa dice, no, el problema de Cali, además de la violencia y además de la movilidad, es que aquí no nos queremos, es que aquí no nos apoyamos. Otras ciudades sí son unidos. Y todo eso lo hemos resumido en un mal que enterramos hoy, que se llama calibalismo. Se acabó el calibalismo, se acabó esa desunión. Por lo menos nosotros nos hemos unido para decir, vamos a competir como gladiadores, vamos a debatir en esos debates, pero lo vamos a hacer con argumentos y sin ataques personales, sin campaña sucia, como muchos lo hacen. Y además ustedes saben quiénes hacen la campaña sucia, ustedes saben quién paga medios, ustedes saben quiénes son hijos de papi y mami, pues para usar la platica y favorecerse y haciendo de pronto cochinadas, contratando publicistas corruptos, contratando publicistas que hacen noticias falsas. Entonces, nosotros no vamos a incurrir en eso, pero sobre todo vamos a poner el alcalde, y sobre todo lo que vamos a hacer es inspirar a ti, caleño, que nos estás viendo, y a ti, persona que no eres caleña, pero que estás pendiente de la ciudad de Cali. Vamos a generar la verdadera renovación en el liderazgo con esto que se llama calipanismo. ¿Se acuerda que en los Panamericanos del 70 fue la época más cívica que tuvimos? ¿Y se acuerda que mientras el costeño dice, mi vale, el paisa dice mi parce, nosotros decimos, en mi pana? Pues
Por eso decimos Cali Pana, Cali Panismo. ¿Cuáles son las bases o los pilares fundamentales de su campaña para llegar a la alcaldía de Santiago de Cali? Mire, definitivamente, aquí hay dos cosas, lo que es el candidato y lo que hará el candidato. Lo que hace el candidato es que somos definitivamente unas personas preparadas, con experiencia académica en el sector privado y en el sector público. Segundo, o sea, no vamos a improvisar. Segundo, somos unas personas con calle, porque a diferencia de muchos candidatos que tienen preparación, nosotros sí tenemos calle, nosotros llevamos años trabajando, no desde escritorios cómodos, sino allá en la calle con la gente, tocando la comunidad y más que tocarla, sirviéndole, salvando vidas en el Distrito de Agua Blanca, generando ingresos, generando empleo a través de proyectos de emprendimiento, haciendo cultura, haciendo deporte. Y lo último es que tenemos la fuerza. Tenemos la fuerza para ir por esos bandidos que nos tienen agobiados. Raicha Rupí no va a charlar, no va a terciar, no hay ni gota de consideración con la criminalidad. Pero, ¿cómo es posible que esto sí lo podamos nosotros hacer? Porque es que nosotros somos los que más conocemos la calle. De estar trabajando en Agua Blanca con los muchachos que nos matan, o matan a otro por nada, porque es un problema de oportunidades, hemos conocido cómo es el negocio criminal. Entonces, señores bandidos, tienen contadas las horas. Vamos a ir por ustedes, porque por primera vez hay un candidato que conoce el ecosistema criminal de Cali, y les vamos a dar con todo. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer. Y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. ¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Les habla Enuer Trujillo, director del programa Magazine del Valle. Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C, frecuencia 12 de Global, y por el canal 112 en Cali, Magazine del Valle, un programa informativo de verdad. El concejal Carlos Pinilla nos cuenta qué pasa al interior del Partido Liberal que lo lleva a declinar en sus aspiraciones de llegar a la alcaldía de Santiago de Cali. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes de Magazine. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo me he preparado para ser alcalde y toda mi vida la dediqué a conocer Cali para poder ofrecerle a la ciudad mi concurso. El Partido Liberal no ha tomado ninguna decisión hasta el día de hoy. Yo he sido partícipe en dos oportunidades de candidatura del Partido Liberal para Cali, pero al final me sale el partido escogiendo otra persona. Por eso esta vez que no atendieron mi solicitud, que era que quería el aval muy temprano, que yo aspiraba a comenzar el año con el aval del candidato único del Partido Liberal. No se pudo, entonces tomé la decisión de volver a ser alcalde y esta vez por primera vez concejal del ya no del municipio de Cali, sino del Distrito Especial de Cali. ¿Usted ha aspirado en cuántas oportunidades a la alcaldía municipal de Santiago de Cali? Yo he sido precandidato a la alcaldía dos veces, hace 8 años, cuando la dirección del Partido Liberal vio con muy buenos ojos la posibilidad de que Sigifredo López fuera el alcalde y me pidió que me hiciera a un lado para darle la oportunidad al partido de ganar con Sigifredo López. Hace 3 años inicié nuevamente mi campaña y el Partido Liberal tomó una decisión similar, pidiéndome que dejara a un lado mi aspiración para apoyar a Roberto Ortiz, que era, según el Partido Liberal, el que iba a ganar. Esta vez dije, no quiero jugar más con eso, a no ser que me den el aval desde enero. No me lo dieron, entonces voy a ser por primera vez concejal distrital de Cali. De acuerdo a su visión y al panorama político que existe, es muy difícil que entonces que haya un candidato del Partido Liberal para la alcaldía de Santiago de Cali. Es muy difícil porque es que el Partido Liberal, se lo decía el señor presidente, ganamos las elecciones en Cali. El Partido Liberal fue el más votado. Estuvimos igual en elecciones con
con la U en el departamento. O sea, tenemos la gente que cree en el Partido Liberal, tenemos la filosofía del partido, pero no tenemos la vocación de mando, no tenemos la vocación de ganar, y por eso siempre nos vamos esperando a ver quién sale para ver qué decisión se toma. Y esa ha sido una situación que, pues mire, ya llevamos 8 años en la misma circunstancia y más de 40 años que el Partido Liberal no lidera ni la gobernación ni la alcaldía. Por eso muchos candidatos del Partido Liberal, del Partido Conservador, de los partidos tradicionales de nuestro país, optan por irse por firmas. Yo pienso que es más, es una estrategia politiquera, porque si uno pertenece a un partido, como el caso mío, yo he sido liberal toda mi vida, sé que como liberal pienso diferente a los demás, sé que como liberal tengo unos postulados del partido, o sea, yo tengo una filosofía de vida que no la puedo cambiar únicamente por una estrategia para conseguir un aval. Entonces, mi gran preocupación y mi gran queja al Partido Liberal, y que en la convención del Partido Liberal lo haré conocer, es de que no puede seguir centralizada la decisión de quién es el candidato a las alcaldías y gobernaciones en los departamentos, esperando a que el nivel central tome la decisión. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112D en Cali. Recuerde que si usted no ve alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde y mil gracias por su compañía.